Bueno, mi nombre es Marco Vinicio Rivas. Ahorita nos dirigimos a PIFO. Transporto 945 cilindros de GLP, gas licuado de petróleo. Entonces ahorita vamos a la envasadora a coger turno. Ahorita la ruta es de PIFO a Guamaní. Yo manejo desde que era guambra de unos... Me inicié la carretera de unos 17 años. Antes de tener la edad para sacar la licencia, incluso aprendí a manejar cuando no tenía ni licencia todavía. Ya llevo bastantes años en el transporte pesado. Ya llevo más de 30 años. Y lo que nos dedicamos a transportar el gas, bueno, yo en esta transportación del gas llevo alrededor ya de unos 11 años. Ya voy para 11 años aquí trabajando con el dueño de estos carros. Para que es en el tiempo que estamos, hemos estado trabajando bien y, como le digo, me siento bien, contento en el carro, por el sistema del carro. Como usted ve, es un carro muy suave. O sea, en este carro yo le diré que no siento cansancio, porque es un carro de que no le golpea, no le maltrata. La suavidad que tiene este carro es hermosa. Me encanta viajar, me encanta manejar. Decirle que yo estar viajando para mí no es un trabajo, sino es el instinto natural, que me encanta viajar, me encanta estar a donde me toque. Como le digo, eso ya es algo que a uno le nace. Por ejemplo, a mí me dice, salió el viaje para tal lugar, para donde sea. Listo, cárguese el carro y me fui. Yo no estoy viendo la hora, el tiempo, no. Salió el viaje y me fui a donde sea. O sea, siempre me encantó, me encanta manejar, me encantó desde niño. Yo he viajado aquí en mi país a nivel nacional, yo conozco todo mi lindo y bello Ecuador. Para viajar, como le digo, es un carro suave, bonito, que usted no le siente cansancio, la suavidad tanto de la caja como la dirección, la suspensión de la cabina. Es una suavidad que usted viaja así, como en un automóvil. Los viajes que hemos hecho, se ha comparado con los otros carros, es un poco más cómodo, entonces más conveniente, tanto para el trabajo comercial, la economía en el combustible, que es lo que ahorita más nos afecta por la subida del diésel que tuvimos, se puede decir casi al doble. Entonces, sí es bastante cómodo y recomendable, sinceramente, en este carro para los viajes largos. Sí, también los costos del mantenimiento son un poco bastante cómodos, comparado para los mantenimientos de los otros carros que hemos tenido, es un poco bastante elevado. No le podría dar las cantidades exactas, pero es bastante elevado el costo en los otros camiones. Estamos andando tranquilos con la carga que andamos. Andamos con bastante peso, con unas 35 toneladas. Entonces es un peso considerable para el freno de máquina que tiene. Y esté cargado, esté vacío, el carro es lo mismo. O sea, tanto a la comodidad, a la suavidad del carro. Cargado andas un poco más suave, lo único. Anda más lento por el hecho de estar cargado y lo que se va trabajando. Tiene el resto. Todo bien en este tiempo que llevo en este carro. Experiencia positiva, el trabajo, que es lo mejor. O sea, como le digo, no tengo que quejarme del carro. He trabajado súper bien, tranquilo. O sea, una bonita experiencia, ir aprendiendo un poco más de
de cada vehículo, ¿no? En tanto a positivo. En negativo no tengo nada que decir porque no me ha pasado nada de malo en el carro. No es que se me ha quedado, no se me ha trancado, no tengo nada negativo. O sea, lo que le digo, lo bonito que se ha llegado a trabajar y estamos trabajando tranquilamente. Yo no tengo, o sea, una explicación de mala manera de darle por el trabajo, por el vehículo. Los viajes que he hecho, he salido, gracias a Dios, con bien y he llegado con bien a mi destino, he retornado de la misma manera. Nosotros acá se trabaja por turnos. Yo, por ejemplo, ahorita voy a coger turno. Entonces cojo turno y me toca esperar al turno que llego. Tras de cuántos vehículos estoy, a ese turno me toca descargar. Y asimismo a ese turno me toca cargar. Al turno que llego, tras de cuántos carros llegué, qué turno cogí. Un ejemplo, llego tras de unos 15, 20 carros. Entonces me toca esperar que esos carros pasaron adelante, de ahí me toca pasar a mí, descargar, de la misma manera cargar, tanto al sistema de carga y descarga del carro. Ya en el sistema personal, la alimentación, uno cuando se está en la planta, se tiene su horario tal vez de comer. Cuando se está en la carretera, uno se sabe dónde parar, no precisamente llegó el mediodía y se almuerza o se desayuna, lo que sea, ¿no? En la trayectoria del tiempo del trabajo, uno se sabe dónde parar y por cualquier razón uno ya se sabe a qué tiempo va a llegar a ese lugar, ¿no? Porque ya se tiene lugares específicos para descansar cuando toca descansar. Una belleza, porque tiene una comodidad de que, por ejemplo, uno se para, uno sabe dónde asearse, ducharse, se viene al carro, coge su maleta. O sea, tiene los espacios en la cabina, tiene dónde poner su maleta de ropa, desde la pijama, porque uno depende de dónde se descanse. Hay veces en la sierra o en la costa. Entonces tiene los espacios para poner todo. Tiene un espacio que yo me cambio aquí parado. Cojo de pie, cierro las cortinas y muchas de las veces le digo a mi mujer, es mi departamento. Sí, la verdad sí, yo sí lo recomendaría. Me ha parecido bastante la comodidad del carro, la economía del carro en combustible, en mantenimiento. Es costo bastante, bastante recomendable. Entonces yo sí lo recomendaría por la economía de nuestro país en todo el ámbito del trabajo, transporte que tenemos.